pan de San Gaudencio es por tradición nuestro dulce de la fiesta patronal desde hace más de 50 años. Antaño se vendían en los bancos en los días de la fiesta, el 22 de enero. Hoy se encuentra como dulce tradicional en nuestras pastelerías por todo el año. Es una especie de sabroso panetone con una superficie con granillos de piñones, avellanas y azúcar. Tiene la característica de estar cubierto externamente con la pasta flora y enriquecido con un suave y rico relleno. Preparar la pasta flora con la mantequilla, el azúcar y los huevos. Añadir la harina y los aromas. Trabajar los ingredientes no por demasiado tiempo y ponerla a reposar en nevera por al menos una hora. En cambio, para el relleno, batir las yemas con el azúcar y aparte, montar las claras a nieve con el jugo de medio limón. Mezclar suavemente las yemas a las claras y unir la harina con la pasa de Corinto. Añadir la mantequilla fundida y mezclar suavemente. Extender la pasta flora a 6 centímetros de espesor y revestir un molde para dulces en forma rectangular. Unir el relleno preparado, esparcir los granillos de piñones y avellanas y con el azúcar en polvo. Cocer en horno a 190 grados por 40 o 50 minutos. Servirlo cortado en rebanadas, acompañado con una salsa a la vainilla y con un colline novaresi blanco doc, combinado en ese caso a los dulces, del perfume fragante y suave.